El orden público se vio alterado en el cruce del corregimiento de La Loma en el Paso Cesar, con el saqueo por parte de habitantes del sector hacia un vehículo que transportaba alimentos la mañana de este martes. Tras un acordonamiento por parte de agentes policiales para salvaguardar la vida del conductor y evitar el robo de los productos, un hombre murió luego de ser impactado con un arma de fuego sobre hechos que son investigados. El occiso fue identificado como Luis Alberto Castillejo Flores, de 28 años, quien fue trasladado hasta el Hospital Hernando Quintero Blanco de la cabecera municipal de El Paso por heridas en su cabeza. Este acto es materia de investigación para la autoridad competente. Bueno, primero aquí hay que establecer si sí fue un uniformado, porque había cantidad de personas, había terceras personas, había transeúntes, o sea, vía nacional, y había muchísima gente. Entonces primero toca establecer por parte de Fiscalía realmente de dónde provino el impacto, porque muchos de esos casos a veces cuando se generan investigaciones, claro, lo más evidente, lo más visual es que están los uniformados, pero... muchas investigaciones han arrojado que no son los uniformados, sino que son terceras personas. Esto es lo que toca establecer. Okay. Entonces, ese es un punto importante. Lo segundo también queda aperturar la investigación frente al hurto, aunque es un poco dispendioso, un tema difícil de establecer, porque es, toda vez que fueron muchas personas, pero en la manera en que se pueda judicializar responsables que motivaron el hurto, pues también.